sé qué decirte, si estos son peores que los... No sé qué decirte si son peores que los que lanzan mosquitos, ¿eh? Mira, aquí hay muchas bombas de estas, ¿eh? Pero es... vamos, lo hacen a posta. Bombas de estas pueden ser... ¡Guau! ¿Qué ha pasado? Vaya, no sé qué ha pasado ahí. Al final lo cojo, pero como ya tengo de todo, pues no me da ningún ítem. Mira, se ha quedado pillado. Se había quedado pillado ahí. Podéis dar... vosotros darme ítems, aunque sean nuevos. Me la he comido. Pero totalmente. Me la he comido de cara, tío. Pero fijaos que me ha pegado un zambombazo, me ha dejado bastante mal de vida, pero gracias a que tenía un poquito de protección no me ha matado, porque vamos, eso sin protección prácticamente, si no te mata, pues casi, ¿no? Balas de magno. Joder. Ostras, tío, qué crack. Yo digo, me da tiempo a recargar y todo, pero no. Es que aprovecha la pasarela y va más rápido entonces el tío. Yo, ¿será posible que no me dé? Ahora sí. Aprovechamos que está esto aquí, cogemos balas. Bueno, es evidente que... pues, vamos, que... los soldados es evidente que estuvieron aquí. Bueno, primeramente... los soldados están transformados en monstruos, así que... a no ser que los alienígenas se los trajeron aquí, que es una opción, o que ellos hicieron alguna incursión por aquí y se los cargaron a todos. A ver, quiero mirar los rinconcitos, ahí... siempre hay suministros. Bueno, con la Magnum, mientras nos dure la Magnum, cargando. ¿Cómo me conozco yo estos giros?
¿Debajo? No. ¡Oh! Espera, 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 espera. Ya viene aquí el amigo. Vete ya. Uf, lo que da de sí la Magnum, Menos mal. Vale, guardamos. Vale, lo que me dure, la máquina. Estoy en campo abierto. ¡Ostras! Sí, 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 aquí. Aquí tengo para recargar la vida. Me voy. Me voy a recargar la vida. Me pillé un poco lejos, pero paso. ¿Qué? Me cago en sus muelas, tío. ¡Chaval, menudo cracks! ¡Ostras, tío! ¡Qué cracks que son! ¡Macho, sabían que iban a venir aquí! Tío, vete ya, macho. Yo digo, voy para atrás y me recargo la vida, pero tú fíjate, qué mala baba, macho. Sabían que tendría que volver. Muy bien. Más dificultad no puede haber. O sea, tú coges y dices, me voy para atrás. A no ser de que tenga que regresar, porque aquí tenga que hacer algo y luego tenga que regresar. Pero, joder, esto está hecho a muy mala fe. Ay, al final vuelvo con 75 de vida, tú fíjate. Puede ser que simplemente respame los malos. Tenía 55 de vida y me ha matado. ¿Tú te crees?
¿dónde vas? La sensación que da es que se va a esconder. Bueno, por lo menos hemos aguantado este tirón, porque vaya tela, macho. Bueno, más faena aquí. Venga, en serio, vamos a ver. Oh, tenemos aquí uno para recargar la vida. Es que no me da, me parece que lleva escopeto. Está muy guapo el juego, tío. Si en algún momento he dicho que no me gustaba el juego, que lo veía muy, muy, muy parecido al primer Half-Life y tal, que estaba, era una copia con diferentes escenas. Que sepáis que si podéis jugarlo, hacer por jugarlo. Bueno, me lo ha permitido porque... por esto, porque tenemos esto aquí, si no... Eso es otra. Mientras sigan pasando esos aviones... matado, tío. Bueno, a ti sí, pero a este... Estoy mal aquí, estoy muy mal. Muy mal, lo tenía clarísimo. Tengo que ir a petardazo limpio. Y no queda otra. A ver si suelto a los bicharracos a estos chiquitines. Es que no sé si se van a hacer amigos suyos o qué. Mira cómo van corriendo por donde les da la gana. Creo que no. Creo que no, ha sido una tontería. No les hace nada. Bueno, por lo menos este está caput. Puede ser que a lo mejor a los soldados, como son medio soldados, medio bichos, puede ser que a ellos sí que se los hayan cargado. Tenemos que estar ya en la parte final de esta zona, chicos. Y con lo grande que es un sitio ideal para que haya una emboscada enorme. No te muevas tanto, es un normal. Bueno,
asunto. Certero, ¿eh? Me la juego así con 80. Un poco dura la vida aquí. ¿En serio? A ver qué hay aquí. Ahí hay uno, dos. Bueno, hay faena. Podemos empezar a tirar bombas. Guay, me he cargado a uno. Me voy a matar. Vaya tela, macho. Cargar. Al final, chiquitines, esos no sirven para nada. O por lo menos aquí, a lo mejor a los soldados puede ser que se los carguen, pero poco más. Hombre, si se cargan los soldados ya nos está haciendo bastante faena, ¿eh? Genial. La Magnum es lo mejor para enfrentarse a estos. Tío, qué cabritos. Viene a por mí. Venían a por mí luego. A ver. Vale. Yo también estoy...
Mira por mí, mira por mí. Cabrito, macho. Vida. Uf, menos mal. Macho, pues yo pensaba que esa zona era el final y no, aquí seguimos metiéndonos. Seguimos escarbando. No tengo bombas. Voy a preparar alguno de estos por si acaso. Vale, chicos, perdona, si veis un cortecito. Me estaban llamando al teléfono. Vale, bueno, vamos a estar otra vez por aquí. Está un rato hablando al teléfono, ¿eh? Una tontería. Bueno, lo dicho, no tenemos bombas. No tenemos prácticamente munición. Vamos con esta. A ver cuánto aguantamos. Venga, ven. Ya viene, ya viene, ya viene. Joder, macho. ¿Cómo revienta, tío? ¿Cómo revienta? ¿Esto se puede romper? No, no se puede. Vale, vale, ya está. Vamos a... No utilizo ni los bazookas, ni el lanzacohetes, ni esto tampoco lo estoy utilizando, ¿eh? Debería. Vamos a seguir con el escopeto. ¿Hay alguno más? Ay, lo de guardar es que no paro, ¿eh? Uf, que esto... Tampoco. Bueno, tenemos bombas. Ya viene aquí el amigo. Se acabó. Ahí tenemos vida. Así que vamos a intentar... Ah, amigo, ahí tenemos uno de estos. Uno, dos. Es un comando. Tus muelas. Vale, genial.
Ostras, no le doy. Se ve que hay un cristal o algo, no sé. Vale. Espérate un momento que recargue todo. Mira, ahí, ahí, ahí. No, no, no. Paso, paso, paso de gastarme balas. Que es evidente que no le estoy haciendo nada. De todo. Bueno, lo voy a jugar, voy a ir hacia atrás. ¡Ostras! Me cago en la mar. ¡Qué susto me han dado! De verdad. Digo, me la juego. Sí, sí, sí. Y me la juego más de verdad, ¿eh? Me cago en la mar. Ostras, ¿y ahora qué? No me digas que tengo que... ¿Tengo que usar esto ahora? Oh, madre mía. Me van a reventar. No, de verdad, ¿eh? Yo digo, no, no ha aparecido. Y pensé por un momento que a lo mejor el soldado ese estaría muerto. Pero no, no estaba muerto. Estaba de parranda. Y ahí está. ¡Ostras, macho! ¡Qué rápido es, tío! Es rapidísimo, macho. O sea, va andando y da la sensación de que es lento. Pero luego después, cuando se... se arrodilla y se parapeta, es que es súper rápido. Te aparece de repente. Bueno, a ver. Vale, eso es cuesta abajo. Vale, por aquí no hay nada. Y ahí hay... cargando. Yo digo, en cualquier momento saldrá cargando. Dicho y hecho. O sea, un... o sea que en el vaya chaval. Vaya tela. Un complejo de raíles aquí, en Shen. Evidentemente voy mejor andando. Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? Ostras, tío, de verdad, yo lo flipo. Es que son súper duros.
Ahí hay gente, ¿me la veis? Está disparando y me está disparando todo el rato ahí. Uy. Y si me la juego a lo verlo bestia. Dos balas. Vale, genial. Era ese el que quería matar. Estamos mal de vida, muy mal. No pensé que hay algo de vida. No. Nos dan bombas. Fíjate. Vale, esto es para abrir esta puerta. Pues qué quieres que te diga. Ahí tenemos balas. Si lo llegas a ver no la abro. Prácticamente. Por ahí no se puede ir. Y por aquí, ¿qué tenemos? Bueno, pues nada, ya estamos. Por aquí no se puede ir. ¿Con qué? Es que son unos trolls, Lo mismo vamos marcha atrás y empieza a venir aquí gente. Venga, dispara. Macho, tío, de verdad.
es que esto... Uf. Esto viene genial, ¿eh? 18. No sabía yo que tenía tantas. Pensé que tenía una solamente. Uf, qué bueno. Bueno, pues nada, vámonos por aquí. Queda, parece que es la... Vale, ahí tenemos para coger bombas también. Tenemos tres, hay que aprovecharlas. Esto sí que es inteligente por mi parte. A lo mejor matarme, porque esto sí que ha sido súper inteligente por mí.